El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reitera su compromiso con la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Para este 2022, el ICBF tiene como objetivo garantizar la atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ya que mantendrá la cobertura para esa población a través de la modalidad de tú a tú, para lo cual se tramitaron recursos de vigencias futuras, lo que permitirá darle continuidad al servicio. Seguiremos atendiendo a los más de 4.398 niños, niñas y adolescentes con discapacidad en esos programas que buscan de manera asertiva ayudar, coayudar, como lo demanda la ley, a que construyan un proyecto de vida en el marco de todas sus potencialidades y talentos. Por eso seguiremos prestando todos nuestros servicios. Por eso también desde el mes de agosto solicitamos vigencias futuras para garantizar una prestación del servicio continuo este año y a lo largo del 2022. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una prioridad entender y saber que hay una corresponsabilidad efectiva y una necesidad de trabajar de manera conjunta con las demás instituciones, el sector educativo, el sector salud, para que esos niños y niñas tengan la oportunidad, como ya lo dijimos, de tener un proyecto de vida digno y sostenible. Es aquí también un llamado a que no nos digamos mentiras. No se puede hablar solamente de plata y de contratos, de tener operadores sí o no. Se trata de tenerlos en las mejores condiciones de vida posibles y que realmente todos actuemos en conjunto, en equipo, para ayudar a construir esos sueños y a cumplir esos sueños que estos niños y niñas tienen. Durante esta vigencia se generaron estrategias que permitieron continuar con la atención durante la pandemia por COVID-19, flexibilizando el servicio de atenciones virtuales y remotas con más de 299.806 seguimientos, 411.885 acompañamientos telefónicos y 13.558 visitas domiciliarias. De igual manera, desde el mes de septiembre la modalidad retornó a la presencialidad, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.